Hoy vinimos a hacer importantes anuncios en Cumaná. Hoy estamos entregando este hermoso barco catamarán que va a prestar un servicio muy importante al pueblo de Cumaná y va a cubrir la ruta Cumaná-Araya, Araya-Cumaná. Un barco que, si es bien sabido por ustedes, es muy moderno. Como decía nuestro compañero gobernador, no importa el instrumento, aquí lo importante es el ser humano. El ser humano que se ha despertado y nosotros como servidores públicos estamos obligados a tenderle la mano y hacer gestión para darle bienestar al pueblo de Venezuela. Este barco tiene una capacidad de 60 pasajeros, es decir, ida y vuelta puede hacer una manga completa de 120 pasajeros y en periodo de prueba va a tener 6 viajes al día, o sea que va a transportar 720 personas. Y siempre con el sentido humanista de nuestro comandante en jefe, va a permitir este barco, después que haga su travesía a través del mar y conecte con el puerto de aquí del sector Los Muelles de Cumaná, eso va a tener una estación de transferencia, es decir, una estación de transferencia intermodal. Se bajan los pasajeros del barco e inmediatamente se están esperando los autobuses Yutón para llevarlos a sus diferentes destinos. Felicitar y agradecer al presidente Nicolás Maduro lo que ha sido este gesto con nuestro pueblo, tanto para el pueblo de la península de Araya y de Cumaná, que hoy tiene un día histórico en lo que es el transporte público con esta moderna embarcación, un catamarán, con todas las condiciones de confort, aire acondicionado, sanitario, que permitan al pueblo de la península de Araya tener un transporte digno, que le permita a los estudiantes que viven en Araya y estudian en Cumaná venir a sus estudios sin ningún problema, y que le permita a los trabajadores, tanto de Cumaná que trabajan en Araya y viceversa, ir diariamente a sus jornadas de trabajo en un transporte de calidad, de primer mundo, y que nunca el Estado Sucre y su pueblo había tenido una embarcación de este tipo para el transporte público que pertenezca al Estado venezolano. Nuestro pueblo de la península de Araya, queremos darle gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, al Ministerio de Transporte, al Instituto de Espacios Acuáticos de INEA, al Consejo Federal de Gobierno y por supuesto a nuestro gobernador Edwin Rojas, por darle ese regalo tan importante y tan maravilloso a los arayeros, dignificar a los arayeros, dignificar a los peninsulares con un transporte digno, con un transporte cómodo, que le solicitamos por supuesto el mantenimiento y cuidarlo, el sentido de pertenencia que deben tener cada uno de ellos.